Y en otros asuntos, en caso de que las asambleas no se lleven a cabo, los socios defraudados de Acremex se verán en la necesidad de endurecer sus protestas. Están planeando acudir a los domicilios de Rosalinda González Barrientos y Guadalupe Esparza, presidentas de los consejos de administración y seguridad de Acremex. Incluso hay amenazas, bueno, esto ya pasó mayores, amenazas para tomar represalias contra estas personas. Esto ojalá no ocurra, ha sido un movimiento pacífico hasta ahora. En los siguientes días acudirán a los domicilios de ambas personas y a las escuelas de sus hijos para exigir justicia de manera pacífica. Bueno, ojalá prive la cordura entre los miembros de Acremex. Es muy entendible su desesperación, pero también deben ser respetuosos, sobre todo de terceros, como es el caso de los hijos de estas personas. Esto, y bueno, y ahí está también el espacio en tribunales, donde por cierto no se les echó caso. La única denuncia que hasta el momento ha operado y que tiene en la cárcel a Gerardo Muñoz, exdirector de Acremex, es una que fue interpuesta por la propia Rosalinda González, actual presidenta. Entre los socios se corrió la versión de que quienes interpusieron una denuncia a su vez contra Rosalinda González están en una lista negra a los cuales no se les regresará su dinero. Están corriendo muchos rumores. Ojalá también haya aquí una intervención de las autoridades para tratar de mantener la situación bajo control. Ante ello, los socios negaron que esto sea cierto y dijo que mañana estarán en la agencia del Ministerio Público para interponer más denuncias. También aseguraron que las acciones que llegarán a tomar no afectarán las negociaciones entre Fipago y la Caja Popular Mexicana, posible y potencial comprador de Acremex. Escuchemos parte de lo que dijeron algunos de los socios defraudados. La gente está muy molesta, la gente quiere hacer algo realmente violento, ¿sí? Y nosotros estamos tratando de evitar esas cosas, porque hasta ahorita lo que hemos hecho, nunca lo hemos hecho conduciéndonos por una vía legal, pacífica. Pero hay gente que está muy molesta, muy molesta. Hay quienes dicen, es que vamos a hacerle algo a Rosalinda, vamos a quemarle su casa, vamos a hacerle esto. Nosotros estamos tratando de evitar eso, nada más. Sí, pero sí está muy molesta la gente.